Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión les voy a enseñar a preparar un rico arroz con leche. Primero voy a cocer el arroz, son 3 tazas. Vamos a ponerle bastante agua porque necesita bastante agua. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10 tazas de agua. Lo vamos a dejar hervir hasta que esté bien cocido. Para el arroz con leche voy a hacer medio galón, pero vamos a contar las tazas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 8 tazas de leche y la vamos a poner a hervir con canela, con un puñito de rajas de canela. Así. Y lo vamos a dejar hervir como unos 15 minutos cuando empiece a hervir. El arroz lo dejé 13 minutos y ya está. Entonces ahora y ponerlo en un sedazo y ponerle agua para que se pare el cocimiento. Porque si tú lo dejas, va a seguir cociéndose. Lo quieres bien cocido, pero que no se recosa. Una vez que ya le pones la agua, pues se le quite el almidón y ya para el cocimiento. Lata de leche condensada. Media taza de azúcar y una lata de condensada. Tengan cuidado los primeros minutos porque la leche se sube. La vamos a dejar 15 minutos para que agarre muy buen sabor de la canela. Pero le cambié de olla para que estuviera más tarde y no me preocupo cuando se sube. Cuando pasaron los 15 minutos, pues hay que quitarle la canela. Deja de apagarla. Voy a cambiarla de olla para no batallar. En un sedazo le vamos a quitar todos los pedazos de canela. Y así no batallamos ya. Removemos todos los pedazos de canela. Ya queda la leche sin canela. Y ahora lo que necesitamos es poner la vainilla. Yo le voy a poner 2 cucharadas de vainilla. Una. Pues un poquito más, yo creo, de lo que es. Dos. De estas chiquitas. Es al gusto la vainilla. Ok, ahora sí le agregamos el arroz. Pues si tú lo quieres así con poquito arroz, pues no le pones todo el arroz. Tú le vas a poner arroz a tu gusto. Si no lo quieres con tanto arroz, pues no le pongas todo el arroz. Si quieres más arroz y que no tenga tanta leche o más leche que arroz, pues es tu decisión, es tu gusto. Pero si no usas todo el arroz, pues lo puedes después hacer con elotes o algo diferente.
Le dejé muy poquita, yo creo que como una taza y media. No le voy a poner. Toda la demás se la puse. Así es de que ya está listo el arroz con leche. Le vamos a poner un poquito nada más de canela molida. Y listo. Así un puño. Al gusto. Y quedó listo nuestro arroz con leche. Bien rico, se los recomiendo. Háganlo y luego verán que les va a quedar bien sabroso. Hay personas que les gusta caliente y hay otros que les gusta frío. Ok, hasta luego.